Esta computadora. Listo. Bueno, así a modo de repaso, de lo que vimos la clase pasada, en la clase pasada hay un tema que tenía que ver con ustedes, que era el tema de función lineal, pero digamos que la función lineal así por sí sola no, para ustedes digamos no tiene como mucho sentido, así que decidí abordar la función lineal, que es estas gráficas de rectas, pero a partir de del tema de magnitud y de proporcionalidad, ¿sí? Que digamos que podría ser más útil para ustedes. Vimos magnitudes directamente proporcionales. ¿Alguien me podría decir como un resumen? ¿Cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué entendió al respecto? ¿Están? Victoria, Tomás, Felipe. Respecto a la clase anterior, ¿qué pueden decir? ¿Sí están ahí, muchachos? Estamos pensando, profe. Como si fuera la primera vez de Adam Sandler. Bueno, dijimos que dos magnitudes eran directamente proporcionales, ¿sí? Si al aumentar una, la otra lo hace en la misma proporción, ¿sí? Y si al decrecer una, la otra también decrece en la misma proporción. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello, las características o propiedades de los cuerpos o fenómenos que son susceptibles a ser medidas. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de hojas de un libro, la longitud, el peso, la masa, en fin, todo eso se llaman magnitudes en magnitudes. Cuando yo tengo dos magnitudes que se relacionan, ¿sí? Y al aumentar una, veo que también aumenta la otra, ¿sí? Pero aumenta de acuerdo a una constante, porque puede aumentar una y puede aumentar la otra, pero no hay una constante realmente que las relacione, ¿sí? Cuando existe una constante que se llama constante de proporcionalidad directa, ¿sí? Que es que cuando yo me doy cuenta que al dividir una entre la otra siempre me da el mismo número, entonces decimos que estamos ante dos magnitudes que son directamente proporcionales. Si yo no encuentro esta constante, realmente no son magnitudes directamente proporcionales, son directamente correlacionadas, simplemente se llaman. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la gráfica? Entonces, aquí tengo, digamos, magnitudes que al aumentar una aumenta la otra. ¿Qué fue lo que graficamos acá? El volumen que se consume de gasolina y la distancia que recorro, digamos, en un auto. Entonces, nos damos cuenta que esto, que al colocar los puntos, todos se acomodan en una recta. ¿Listo? Es una característica importante de la proporcionalidad directa. Luego, tratamos de escribir una ecuación algebraica para esto y escribimos pues que longitud sobre volumen es igual siempre a 25. Pasamos el volumen, bueno, multiplicamos por volumen en ambos lados y llegamos a una ecuación como esta, que la longitud que va a recorrer el auto es 25 por el volumen de gasolina que tiene. Entonces llegamos a esta ecuación. Pero si la despejamos para el volumen, llegamos a que el volumen es igual a qué? A la longitud, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre 25. ¿Cierto? A la longitud sobre 25, que es otra también ecuación que podemos sacar de ahí. Entonces, con esta, y sabiendo ya despejando ecuaciones, que fue un tema al que le hicimos mucho énfasis, pues digamos que uno puede contestar aquí preguntas. Si tiene, por ejemplo, el volumen, cuál sería la longitud que se va a recorrer,
y si tiene la longitud, cuál sería el volumen que se necesita. También se puede resolver haciendo una regla de tres. Les comentaba que se puede hacer una regla de tres que se llama directa, en donde los dos que se miran se multiplican y el que se mira con la X divide, y así podemos hallar la variable que nos haga falta. Pusimos esto a prueba con un ejercicio. Por ejemplo, si se necesita cubrir una distancia de 5.432 kilómetros, ¿cuántos galones necesito? Entonces la resolvimos y se necesitan esta cantidad de galones. Luego hice un ejercicio, por ejemplo, en el que relacioné dos magnitudes, que era el área y el radio, y lo hicimos como una proporcionalidad, como si las dos fueran unas magnitudes directamente proporcionales, y nos llevamos la sorpresa que esa ecuación no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? ¿Alguien me podría decir a qué conclusión llegamos? ¿Por qué fue que no sirve? ¿Por qué es que no sirve? Y hay que tener mucho cuidado. Profe, ¿por qué los dos tienen que ser proporcionales? Directamente proporcionales, ¿sí? O sea, el área y el radio. Y aquí nos damos cuenta cuando resolvimos esta ecuación que el área y el radio, ¿cuáles son las que son directamente proporcionales? El área y el radio elevado al cuadrado, no el radio solo. ¿Sí? Entonces hay que siempre darse cuenta que las dos magnitudes que se estén relacionando efectivamente tengan una constante de proporcionalidad, ¿sí? Y que las magnitudes no estén elevadas, ¿qué? O a la 2 o a la 3 elevada a otra potencia, ¿listo? O si no estaríamos incurriendo en un error. O sea, esto básicamente la conclusión a la que llegó fue que no siempre cuando yo pienso que una magnitud aumenta y la otra también aumenta, las dos sean directamente proporcionales. Es posible que sean directamente proporcionales una elevada al cubo con la otra elevada al cuadrado, o una elevada a la 1 con la otra elevada a la 3, o una elevada a la a, o no, sin elevar, bueno, una elevada al cuadrado y la otra elevada a la 5. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado que realmente sean magnitudes directamente ¿qué? Que las dos sí sean directamente ¿qué? Proporcionales. En un resumen, en últimas, en un resumen es lo siguiente: si yo tengo VIH, que son magnitudes directamente proporcionales, digo A y B, que son magnitudes directamente proporcionales, pues se relacionan con la ecuación B es igual a K por A, donde K es la constante de proporcionalidad. Se puede encontrar, se puede resolver una regla de tres directa y su gráfica es una recta. Ya, pare de contar. ¿Listo? Ahora bien, eso respecto a magnitudes directamente proporcionales, pero hoy quiero introducir el tema, quiero abordar las magnitudes inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué es una magnitud inversamente proporcional a diferencia de las inversa de las directamente? Entonces, vamos a decir que dos magnitudes Dos magnitudes son inversamente proporcionales proporcionales si al aumentar una si al aumentar una disminuye la otra. ¿Se están yendo? Sí. No se vayan que esto se descompone. Disminuye la otra en la misma proporción. Proporción. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me podría dar ejemplos? Tratemos de mirar aquí algunos ejemplos de la vida real. Ejemplos de magnitudes en donde al aumentar una en una proporción, la otra disminuye en la misma proporción. Al aumentar una, la de otra disminuye en la misma proporción. Voy a poner un ejemplo, miren.
como el número de qué, uno relacionado con la arquitectura, número de días, ¿sí? Número de días para construir. Número de días para construir una casa. Número de días para construir una casa versus cantidad de qué. Cantidad de obreros. Estas magnitudes. ¿Sí? Solamente por sentido común, uno piensa que estos dos deben ser como. ¿Qué pasa si aumento la cantidad de obreros? ¿Qué espero que ocurra con los días? Porque yo contrato más personas en una construcción. Para que el proceso sea más rápido. Muy bien, entonces debe disminuir esta. O sea, si la cantidad de obreros aumenta en una proporción, uno espera que la cantidad de días disminuye en la misma proporción. Entonces, ¿sí que estas son inversas? Bien, otra. Quiero más, a ver. Quiero que me digan más, piénselas. ¿Sin ideas? Ideas, muchachos, piénsenlas. ¿Cómo así, profe? O sea, se podría decir que al principio, cuando se empieza a construir la casa, pues se necesita mucha gente, pero a medida que pasan los días, pues ya se va terminando. ¿Y se va necesitando menos gente? No, 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 eso no significa eso. Mira, tú por ejemplo te das cuenta que digamos vas a hacer una casa y tú contratas dos mechudos, pero dos mechudos se van a demorar, digamos, 6 meses en hacerte la casa. ¿Sí? Ah, okay, sí. Entonces, si tú llegas a contratar cuatro, pues tú qué esperas, que se demoren cuánto entonces. ¿Tres? Que se demoren ¿Tres tres, meses? ¿qué? 3 meses. ¿Sí? Y si contratas ocho, que se demoren, ¿qué? 1.5 meses. ¿Sí? Entonces nota que a medida que uno está aumentando en una proporción, la otra está, ¿qué? Disminuyendo. Entonces, asimismo, quiero cosas que por sentido común ustedes piensen que a mayor una va a disminuir la otra magnitud. Voy a poner otra, mire. Cuando ustedes van a ir a la universidad, bueno, cuando les toque de manera presencial, ¿sí? La velocidad que llevo versus el qué, versus el tiempo que me demoro en llegar a la universidad. Pues si me voy en un vehículo que tiene mucha velocidad, pues uno espera que el tiempo que aumente o disminuya. Ah, muchachos, velocidad y tiempo. Si me voy en Transmilenio, me voy a demorar cierto tiempo. ¿Sí? Si me voy en carro, me demoro cierto tiempo. Si me voy en moto, me demoro cierto tiempo. A medida que aquí aumenta la velocidad con la que yo me desplazo, pues el tiempo va a qué, a disminuir. Asimismo quisiera otra, muchachos. A ver, piénsela. 2 minuticos. Si quieren, busquen en internet y me cuentan. Dame un segundo.
Listo, muchachos. ¿Encontraron ejemplos? ¿Qué ejemplos encontraron? Sí, buenas. Muchachos, ¿están? ¿O estoy aquí hablando solo? Victoria, ¿quieres decir algo? ¿Están en la clase, muchachos, o están en otro lado? Un ejemplo de dos magnitudes que sean inversamente proporcionales. Que uno intuya que pueden ser inversas. Tomás, Shirley, Daniela, Wilfred. ¿Sí buscaron en internet? Miren, ejemplos de magnitudes inversamente proporcionales. Pues, profe, yo busqué y solamente aparece la velocidad y el tiempo. Velocidad del tiempo, pero hay otras. A ver, miremos un ejemplo por acá. Obreros. Mire, el tiempo que tarda en llenarse una piscina. Y la velocidad con la que se llena. No hay más por aquí. Profe, ¿eso también se puede tiempo sobre tiempo? No. A menos de que pues, sean dos tiempos que los tocaría aclarar cada tiempo que. Sea, digamos, yo me demoro un tiempo jugando, por así decirlo, me queda menos tiempo para hacer trabajos o tareas. Bueno, eso podría ser un ejemplo, claro. Gracias por decirlo. Ya sabemos qué está pasando. No mentiras. Bueno, yo creo que ya entendieron más o menos, ¿no? No aparecen más. Esos son como los dos ejemplos más típicos que aparecen. Bueno, entonces ahora miremos. Vamos a poner aquí, voy a ponerles aquí un ejercicio. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Entonces dice, supongamos, supongamos que tres pintores tardan 20 días en pintar. En pintar un mural, ¿sí? Cuatro pintores tardan 15 días y
y 5 van a tardar 12 días. Miren que al disminuir la cantidad de pintores, pues aumenta el número de qué, el número de días que necesito. Entonces, con este problema que acabo de plantear, yo puedo construir una tablita. Construyo aquí una tablita que es pintores y acá va a ser días, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, cinco, listo. Entonces voy a trazar aquí esto. Trazo aquí. Trazo acá. Entonces aquí vamos a poner pintores, ¿cierto? Y días que se demoran en pintar el mural. Entonces, ¿qué tenemos? Que 3 se demoran ¿cuánto? 20. 4 se están demorando 15 días. 5 se están demorando 12. Aquí voy a poner una X y aquí voy a poner una ¿qué? Una Y. Acá pongo 10. Y acá voy a poner 12. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué opinan? ¿Qué creen ustedes que será que va aquí en la X y que va aquí en la Y? ¿Alguien me podría decir y por qué? Ah, muchachos, ¿qué opinan? ¿Qué va en la X y qué va en la Y? ¿Escogemos a alguien al azar? ¿Seis tardan 9 días? Profe. ¿Cuál? Perdón, ya. Que 6 pintores tardan 9 días. ¿Seis pintores tardan qué? 9 días. Sí, pero la pregunta es que aquí, ¿qué ponemos en la X? En la X6 y en la Y9. ¿Y en la Y pongo qué? 9. Nueve. ¿Sí? ¿Será? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Qué regularidad pueden ver ahí que está ocurriendo? Miren esto. Voy a hacer 3, miren, voy a hacer este 3 por este 20.
3 por 20. ¿Cuánto es 3 por 20? 60, ¿sí? Ahora voy a hacer 4 por 15. ¿Cuánto es 4 por 15? ¿60, sí o no? Ahora voy a hacer 5 por 12. ¿Cuánto es 5 por 12? 60, ¿sí o no? ¿Sí? Ah, entonces sí, aquí tú empiezas a mirar. Dice que 6 por 10 da 60. 9 por 12, ¿cuánto nos da 9 por 12? No, este sí se descachó acá. Este no creo que sea. ¿Acá cuánto sería? No es 9. Entonces serían 18, creo. No, mira, es que la multiplicación de estos dos siempre debe dar ¿cuánto? 60. O sea que esta Y es un 5, para que 5 por 12 te dé el 60. Acá sí es 6 porque 6 por 10 da 60. Bien. Entonces, esto que tenemos acá, estos numeritos que este numerito que me dio acá, se va a llamar la constante de proporcionalidad inversa. ¿Listo? Ahora hagamos una gráfica. Hagamos una representación gráfica de esto. ¿Cuál será la representación? Una representación gráfica de lo que está sucediendo. Entonces, la representación gráfica sería, dibujamos acá, colocamos acá esto, y entonces, ¿qué ponemos acá? Tendríamos 3, 4, 5, 6 y 12, ¿no? 3, ¿qué? Bueno, coloquemos, ¿qué vamos a graficar en este eje? Coloquemos en este eje P y acá días, ¿no? Acá P, personas y acá días. Coloquemos aquí una escala de 1, 2, 3, 4. ¿Será que sí me alcanza? ¿Hasta dónde es? Hasta 12, 4, 5, 6, 7. 5, 6. Siete, ocho, nueve, 10, 11 y 12, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo, esas son las personas. Ahora vamos a hacer una escala para los días. Los días van. Bueno, podemos hacerlo de dos en dos, ¿no? Voy a correr esto un poquito. Que creo que no me va a alcanzar. Me toca como por acá. Y esto me va a tocar subirlo un poquito más. Como por acá. Y borro acá. Listo. Entonces hagámoslo de dos en dos, ¿sí? O bueno, de cuánto en cuánto. Sí, como de dos en dos. Entonces acá será que 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 18. Bueno, entonces, bueno, no tenía necesidad de llegar hasta allá, ¿o sí? Sí, tocaba llegar hasta 20. A ver, subamos entonces esto otro poquito.
18, y aquí tendríamos el 20, ¿listo? Acá. Acá tenemos 20. Entonces, ¿cuándo es 20 es cuánto? Tenemos un puntico en 20 punto ¿qué? Días. ¿Cuándo los días son qué? Cuando los días son 3, ¿se necesitan cuánto? ¿Qué? Cuando los días son 20, qué pena, se necesitan 3 personas. ¿Sí? ¿Qué otra sigue? Cuando los días son qué? Son 4, se necesitan 15. 15 está aquí entre 14 y 16. ¿Cuándo son qué? 5, se necesitan ya qué? Se necesitan solamente 12. Cuando son, ya nos dimos cuenta que esta X es 6. Cuando es 6, ¿es qué? Se necesitan. Cuando es 6, se necesitan 10. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está dando? Cuando es 6, es 10. Cuando es 5, se necesitan qué? Cuando son 12, ¿se necesitan cuánto? 5. ¿Qué pueden apreciar ahí? ¿Qué pueden apreciar ahí, muchachos? ¿Será que se relacionan con una recta? Ahora las dos magnitudes se relacionan. Ya no es una recta la que las une, sino una ¿qué? Una curva. Una curva que va ¿qué? Que va de esta forma. Se llama decreciente. ¿Listo? ¿Cómo sería la representación? Esta sería una representación gráfica, pero yo también puedo hacer de esto una representación algebraica del problema. ¿Cómo sería la fórmula que relaciona las dos? Entonces noten que siempre que yo multiplico ¿qué? Personas por días, me está dando esto igual a cuánto. Personas por días, me está dando cuánto. 60. ¿Sí o no? Puedo despejar personas y decir que las personas, dividir entre los días en ambos lados, y las personas es 60 sobre ¿qué? Sobre el número de ¿qué? De días. Aquí puedo tener una ecuación, ¿no? Para encontrar las personas. Para encontrar las personas teniendo los días. ¿Vamos bien? O podría más bien dividir todo entre ¿qué? Entre días. ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿A qué días es igual a qué? A 60 sobre ¿qué? ¿Ustedes están ahí, muchachos, o yo estoy aquí hablando solo? Nadie habla, no dice nada. Sí, aquí estamos, profe. Aquí estamos, profe. Sí, bueno. Entonces, días es 60 sobre el número de ¿qué? Sobre el número de personas. ¿Sí ven las ecuaciones? Entonces, ya con esto uno puede, digamos, contestar preguntas. Por ejemplo, la primera, esta. Que, digamos, al tanteo alguien dijo 6 y acá dijo, no, es como 9 y vamos a ver que es 5. Entonces, por ejemplo, si quiere hallar P, si quería hallar esta X, si quería hallar P, porque esta X está en la línea del P, pues tenía que reemplazar aquí por 10. ¿Sí? O sea, si sabía, si tenía X, miren, tenía esta ecuación, tenía X, tenía que P, era igual a qué, al X, ¿sí? Pero sabía que los días eran ¿cuánto? Eran 10. Pues usaba esta ecuación.
Entonces, P igual a 60 reemplaza los días y le da ¿qué? 6. Pero el otro problema era que tenía ¿qué? Que las personas eran igual a ¿cuánto? Las personas eran igual a 12, ¿cierto? Y no sabíamos el número de ¿qué? De días. Entonces, días es igual a 60 sobre ¿qué? Sobre 12. ¿Cuánto es 60 dividido entre 12? 5. Entonces, así contestaba la otra, que era la Y. ¿Sí? Digamos que aquí también hay un signo de interrogación. ¿Bien? Bueno, ¿listo? Pero esto también se puede hacer de otra forma, planteando lo que se llama una regla de tres, pero ya no es directa, sino una regla de tres inversa. ¿Sí? Entonces miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo poner aquí personas y pongo días. ¿Sí? Y me busco uno de todos estos que están acá, cualquiera. Sabemos que 3, 20, ¿no? Tres personas, tres mechudos, se demoran 20 días en hacer el mural. ¿Cierto? Y entonces vamos a contestar la otra pregunta. X persona. Entonces, X personas, si se demoraron 10 días, entonces ¿cuántas eran? Entonces, aquí se hace aquí lo que vamos a hacer es que estos dos que se miran de frente, estos dos son los que se van a ¿qué? Estos dos son los que se van a multiplicar. Sí, los que se miran de frente se multiplican y este de aquí es el que va a dividir. O sea, quedaría así, miren. X es igual a 3 por 20, todo dividido entre ¿qué? Entre 10. ¿Y cuánto nos da eso? Puedo simplificar acá un 0 con este 0, 2 por 3, ¿cuánto nos da? 6. El 6 que había dicho el compañero acá. ¿Sí? La otra también, puedo seguir. Entonces, personas, días. Entonces, si quieren, escojan otra. No tiene por qué ser la misma, digamos este 4, 15. Sabemos que aquí es 4 y acá es 15. ¿Sí? ¿Y qué sabemos? 12Y. Entonces aquí es 12 y acá es Y. Entonces vamos a hallar la Y. ¿Cómo sería? Entonces lo mismo, los dos, como es inversa, estos dos que se miran son los que ahora se van a multiplicar. Y este que se mira frente a frente con la Y es el que va a dividir. Entonces esto es 4 por 15 dividido entre ¿qué? Entre 12. ¿Cuánto nos da eso? Pues acá puedo simplificar. 4 por 1, 4. 3 por 4, 12. Y ahora me queda 15 dividido entre 3. Y esto nos da 5. Bien, muchachos. ¿Qué tal? O sea que, ¿cuál es el resumen? Esperen a ver cuál será el símbolo. Esperen a ver. Símbolo de magnitudes. ¿Cuál es el símbolo de las magnitudes inversamente proporcionales? Ellas tienen un símbolo, pero... Bueno. Es que las...
Ah, sí, no es el mismo, pero se voltea. Ya. Entonces vamos a hacer aquí un resumen. Miren, resumen. Entonces, resumen. ¿Cómo se los hice acá? Resumen de magnitudes. ¿Cuál es el resumen para las magnitudes? Inversamente proporcionales, ¿sí? Supongamos que A y B son magnitudes inversamente proporcionales, entonces se pone así. A es directamente proporcional, entonces ¿a 1 sobre qué? A 1 sobre B. Se escribe así. Ese sería el símbolo. ¿Qué otra cosa necesitamos? La fórmula. Entonces la fórmula se escribe así. La fórmula es que A, ¿sí? Por B siempre nos va a dar igual a una ¿qué? A una constante, ¿sí? O dicho de otra forma, A es igual a K sobre el B. A esto que está acá, a esta K, que siempre da la misma multiplicación, se le llama constante. Esta es la constante de proporcionalidad. De proporcionalidad inversa. ¿Listo? La gráfica que va a relacionar. La gráfica que va a relacionar. La gráfica que nos va a relacionar. Digamos, si pongo aquí A y aquí B, es una gráfica de la siguiente forma, ¿sí? Decreciente. Y para encontrar algún valor, cuando me lo pidan en la qué, en la tabla, pues se plantea una regla de qué, una regla de 3, inversa. ¿Cómo se plantea la regla de 3 inversa? Pues aquí se pone una magnitud, aquí se pone la otra. Si digamos aquí me dicen A, B, C y aquí me ponen la X, entonces la X ¿a qué será igual? En conclusión, estas dos que se miran de frente se multiplican A por B, ¿sí? Y esta viene aquí a dividir, ¿listo? A por B sobre C. Vamos bien, muchachos. ¿Qué tal? Bueno, hagamos un ejercicio. Miren cómo responden este. Usando el mismo ejercicio anterior, ¿sí? Entonces hagamos aquí, háganse este ejercicio. A ver, el primero que me lo envía el grupo. O escogemos ahorita a alguien al azar, como quieran. Si se tienen, si se tienen, a ver qué preguntamos. Si se tienen 25 personas. ¿Cuántos días, horas, horas y minutos se espera que se tarden pintando el mural? 5 minutos para que lo piense. Vamos a escoger a alguien al azar.
Bueno, ¿cuánto les dio? ¿Alguien tiene de pronto alguna respuesta? Shirley, Juan, bueno, escojamos a alguien al azar. Tomás. Tomás Cantor. Tomás. ¿Está Tomás? ¿No está Tomás? Profe, qué pena, se me olvidó cambiarle el nombre a Zoom y soy María José. Ah, bueno, María José. Bueno, cuéntanos. ¿Cómo lo haríamos? A ver. Profe, todavía lo estoy resolviendo porque no estoy entendiendo del todo y mi internet no está muy bien, que digamos. Pero bueno, dime ahí con tus palabras qué harías, a ver. Tenemos personas y qué. Y días. ¿Qué hacemos? Ya empecé a resolver el problema. Personas y días. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Alguien le puede ayudar? ¿A Majo? Profe, ¿se puede hacer una regla de tres? Sí, hay que hacer una regla de tres inversa, pero ¿cómo la construyo? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo construyo esa regla de tres? Profe, pues yo acabo de llegar y no entiendo más o menos, pero creo que con la pregunta y con la respuesta que voy a dar, a lo mejor me vaya a guiar un poquito. Sí, si tenemos 25 personas, independientemente de la distancia del muro, podemos establecer tres términos, que son tiempo, personal y el espacio del muro, ¿sí? Entonces podríamos coger, digamos, esas mismas 25 personas, No, 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 pero cogerlas lo que pasa es y... como, Jean Paul, como es que como no has estado en toda la clase, aquí no contamos, no estamos, estamos suponiendo que el muro siempre tiene la misma, ¿cómo te explico? El muro siempre tiene la misma dimensión, él no cambia en el problema. Como no cambia, entonces eso no se, eso no se va a tener en cuenta. Podríamos O sea, hacer. aquí lo que tenemos que plantear es una regla de tres inversa, pero necesito saber cuáles son estos valores y dónde está la X. O sea, ¿qué Entonces, debo ya hacer? por descarte, ya tenemos que la cantidad de personal ya la tenemos y que la distancia del muro también puede ser igual. Entonces, podemos decir que X es el tiempo, ¿no? No. Lo que pasa es que tienes que haber, tenías, estás, necesitas estar contextualizado. Profe, Sí, no, y pero estoy re no puede ser mal. que con Sí, la hora claro. y el Sí, es minuto que como... como no estuviste, como hasta ahora entraste. Entonces, no, no. Lo que pasa es que esto va ligado a algo que hice acá atrás. ¿Qué debo hacer? A ver, alguien que me diga. Por ahí alguien estaba hablando. ¿Quién estaba hablando? Perdón, que no dejé hablar. ¿Majo? No, profe, estaba aquí analizando. Pues, ¿qué hacemos? Tomamos que cualquiera de estas, ¿no? Digamos, tres personas se demoran 20 días, ¿sí o no? Entonces, tres personas se demoran 20 días. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora 25, ¿qué? Persona. 25 personas, las pongo aquí. ¿Y qué queremos calcular? El número de días, ya la planteé. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer una regla de tres, ¿qué? Inversa. ¿Y la regla de tres inversa, cómo es que se hace? Estos que están de frente se multiplican y este qué divide. Entonces, X es igual a qué, a 3 por 20, todo esto partido qué. Profe, ¿me puedo sentar 20 minutos? ¿20 minutos? Sí, señor, es que tengo que llevar a mi hermana a clase. Ah, bueno, sí. Bueno,
Ah, Entonces. claro, profe, ahora sí. No, yo es que, no, y si es el muro de China, profe. Entonces Ahí hago ya no son más, ahí ya no se necesitarían 25 personas. 3 por 20 sería 20, 60 dividido entre 25, ¿sí? Y cuando hago 60 dividido entre 25, ¿cuánto me da? Esto me da 2 punto ¿qué? 2.4. Pero la pregunta va más allá. La pregunta va es, ¿cuál es el número de qué? Días, ¿sí? Horas y minutos, es lo que estoy preguntando. Entonces, días ya sabemos que cuántos son. Días Dos es igual a días. 2. Pero ¿cómo sacamos las horas? 2 días y 4 horas. ¿O No, este 0,4 que es. cogemos las 24 horas y las dividimos en cuatro? No, lo que pasa es que ya tengo 2 días, pero me sobra un 0,4, ¿sí? Eso me va a servir Sí. para hallar los qué. Los ¿Los minutos. minutos? Tocaría mirar en 0,4 horas cuántos minutos hay. ¿Sí? Esos son días. Si estos son minutos. ¿Sí? ¿Cuántos son 0,4 minutos? O sea, 2. Esperen, lo escribo mejor. Este 2 entero. Este 2 que está aquí, ya sabemos que es 2 entero, entonces son 2 días. Pero ¿cómo sabemos para, cómo hallamos el número de qué? De horas. Pues me sobra un 0.4. ¿Sí? ¿0.4 qué? Me sobran 0.4 días. Estos días hay que convertirlos a qué. Por lo que sabemos de conversión, hay que convertir esto a horas. Entonces, ¿qué sabemos? Que en un día hay 24 qué. Si ven, aquí echamos mano de lo que ya hemos aprendido. Entonces, días con días se simplifica, entonces será 0.4 por 24. ¿Cuánto nos da eso? 0.4 por 24, eso nos da 9. 9,6. Esto nos da 9.6. ¿9.6 qué? 9 horas con 6 minutos. 9 horas. No, ¿será que esos son minutos? Entonces ya aquí sabemos que son 9. 9 9. horas. Pero me sobra un 0 punto ¿qué? Seis. Un No, profe, esos 0.6 que deben son ser ¿qué? 6. Que son horas. Hay que pasarlo a ¿qué? A minutos. ¿Y qué sabemos? Que en una hora. Sabemos que en una hora. Ahí, 60 uy, minutos. ahí 60 Así minutos. horas con horas se simplifican. Entonces ese 0.6 hay que multiplicarlo por 60. 36 36. ¿36 qué? minutos. Minutos. O sea que si les pongo a las personas a trabajar, se van a demorar 2 días, 2 días. 9 horas, 36 36 minutos. minutos. ¿Qué tal? Ese problema estuvo chévere. Usamos conversiones, usamos Ah, valores. no, ¿Listo? ahora sí. Déjeme anoto eso, profe, porque acabo de llegar y la verdad sí me sirve eso. Otro ejercicio, muchachos. Hágale. Fresco, profe. A ver qué me invento.
Hagamos este. Para ustedes, para hacer una columna, se necesitan 80 kilogramos, 80 kilogramos de cemento, ¿sí? ¿Cuántos kilogramos? No, mentiras. ¿Cuántas columnas se pueden vaciar con 2.385 kilogramos de cemento? A ver, piénsense eso.
Listo, ¿alguien ya tiene una respuesta? ¿O lo hago? Sí, profe, ya casi termino. Deme 5 segundos más. Bueno, lo voy a terminar, ¿sí? Lo voy a hacer, ¿o alguien tiene una idea? Escojamos a alguien aquí al azar, a ver. Listo, profe, ya mandé unas Se imágenes empezaron a salir. WhatsApp. Shirley. Shirley, ¿estás? Sí, señor. ¿Cómo lo intentamos hacer, Shirley? A ver, dime. ¿Qué harías? Ese está sencillo. Sería dividirla. ¿Sería qué? Para hacer una columna se necesitan 80 kilogramos ¿de qué? De cemento. ¿Cuántas columnas se pueden vaciar con 2.385 kilogramos de cemento? Bueno, tú lo resolviste ya, dices que una división, ¿no? Pero bien, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Cómo se relaciona el número de qué? ¿Número de qué? Columnas, ¿sí? Con la masa del cemento. ¿Cómo son estas dos magnitudes? Cantidad de columnas, ¿sí? Número de columnas con la cantidad de qué. Con la masa de cemento. Pues entre más masa de cemento tenga, más número de columnas puedo construir, ¿cierto? O sea que estas son directamente ¿qué? Estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Ojo ahí. Como son directamente proporcionales, entonces miremos. Para hacer una columna se necesitan 80 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ¿para hacer qué? ¿Cuántas columnas se pueden vaciar con 2.385 kilogramos de cemento? Como las magnitudes que tenemos aquí son magnitudes directamente proporcionales, se hace al contrario, los dos que se qué. Estos dos que se miran en la diagonal se van a multiplicar y este sería el que qué, el que divide. En última, sí sería lo que nos está diciendo Shirley. ¿Cierto? ¿Eso es lo que quería decir Shirley? Shirley en última dijo, no, pues cojamos esto. ¿Sí? Ella dijo, dividamos este entre 80. Muy bien, la intuición sirve, esa es la intuición femenina. Entonces esto nos da 23.85 dividido entre qué. Entre 80, eso me da 29.8. 29.8 columnas, ¿sí? Bueno, aproximadamente, ¿cuánto? 30. 30 columnas aproximadamente se pueden vaciar. ¿Listo? A ver, otro ejercicio de proporcionalidad. Si cuando me desplazo en Transmilenio a una velocidad, ¿cuál es lo máximo que alcanza el Transmilenio? 60 kilómetros por hora. Llego ¿en qué? En una hora a la universidad, ¿sí?
cuando me desplace en moto en una moto uno puede alcanzar que como 80, ¿no? A 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo voy a tardar? A ver, ¿este cómo sería? Me lo acabo de inventar. No, ¿cuánto tiempo no? ¿Cuántos minutos, ¿eh? ¿Cuántos minutos voy a tardar? ¿Cómo sería eso? Bueno, a ver, escojamos a alguien al azar, a ver cómo lo intentó Cuellar. ¿Está Cuellar? Sí, profe, pero no lo he podido hacer, no lo entendí bien. Pues hagámoslo así, mira, ¿cómo se relacionan las magnitudes de velocidad? Porque ¿qué magnitudes se relacionan aquí? Tenemos la velocidad y ¿qué otra tenemos? Y el tiempo. Y el tiempo. ¿Cómo crees que se relacionan velocidad y tiempo? ¿Son directamente proporcionales o inversamente? Inversamente. Muy bien, entonces ya sabemos que son inversamente. Son inversamente proporcionales. ¿Qué información te da el problema? ¿Qué información tienes? Los 60 kilómetros por hora y el tiempo en que demora, una hora. Cuando se, y los 60, 80. Se demora una hora, muy bien. Pero mira esto, pero aquí me preguntan esto en minutos. Por lo tanto, es conveniente más bien medir el tiempo en minutos. ¿Y una hora cuánto es? 60, ¿qué? Minutos, ¿sí? Y eso está en kilómetros por hora. ¿Bien? ¿Sí? O sea, dejamos en las mismas unidades, tratamos de dejar en las mismas unidades, esto está en kilómetros por hora, pero esto lo vamos a medir en, esto se va a medir en minutos. ¿Sí? Listo, ¿y entonces qué hacemos? Y en la parte de abajo donde dice velocidad se colocarían los 80. 80, y tendríamos que, ¿qué? Que hallar esta X de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Se multiplican los 60. Ah, no. No. 60 por 80. Se multiplica 60 por 80. Ah, no, mentira, son inversas. Entonces, ¿qué será? 60 por 60, profe. Toca hacer. Esperen que está cargando. Ya. Entonces multiplicamos este 60 por este 60. Sí, multiplicamos estos dos. ¿Y dividimos entre qué? 80. Y dividimos entre 80. Bien, entonces nos queda que X es igual a 60 por 60 dividido entre ¿qué? Entre 80. Entonces, ¿qué nos queda acá? Que X es igual a ¿cuánto? A 45. A 45. Estamos hablando de 45 minutos. Eso es. Bien. Entonces este más o menos se aproximó. Pero bueno, esto que esto fue el tanteo, ¿no? ¿Sí? Pero la respuesta es 45 minutos. Si lo consideramos como magnitudes inversamente. Bien, ¿otro ejercicio?
A ver, hagamos uno. Bueno, vamos a hacer esto, miren. Miren lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a unir las dos magnitudes. Vamos a hacer esto. Todos vamos a ver este video. Va a ser algo diferente. Van a ver este video y vamos a resolver un problema. Les voy a poner este video. Miren, ahora las dos las podemos unir. Miren, voy a habilitar acá esto. Ochocientos pasajeros en cuatro viajes. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando dos autobuses? Veamos las variables que intervienen en este problema. Tenemos autobuses. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿No me estaban escuchando antes? ¿Escuchan el video? ¿Escuchan el video? No, esto no me... Nadie habla, no hay nada. Bueno, háganse este ejercicio entonces mientras. Voy a ponerles entonces este. Hagamos un ejercicio. Se necesitan. Se necesitan 50 obreros para construir 1 edificio en 6 meses, ¿sí? Si se reduce el número de obreros, si se reduce el número de obreros a 15,
¿Cuántos meses y días se tardará? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Sí estamos o no? Ustedes parece que están en otro lado, pero en la clase no están. Sí, profe, aquí estamos. Pero están, quién sabe, durmiendo. No, profe, yo le dije la vez pasada que me esperara el ejercicio. Y lo peor es que se me había quedado bien, profe. Es que, sí, esa es culpa mía, profe. Vamos a ver. A ver, ¿cuánto tiempo me deja? ¿Cuánto tiempo me deja para resolverlo? Para eso vamos a dar 5 minutos, vamos a ver si se gana el punto. Conste, 5 minutos, ni más ni menos. 5 minutos. Desde ya. A las 5:42 arranco, sí, voy a pausar. No estoy grabando. Bueno, entonces acá le ponemos más, ¿sí? Le ponemos más y aquí le ponemos qué, ¿sí? Como estas dos magnitudes son inversamente, entonces ponemos más, menos. Pero como horas y distancias son qué, son magnitudes, directamente ponemos menos y aquí qué. Más. Más. Y entonces para hallar esto, ¿qué es la qué? ¿Qué es la X? ¿Sí? Para hallar esto, ¿qué es la X? Entonces, trazamos una línea. ¿Sí? Y multiplicamos qué. Primero multiplicamos todos los que son positivos, todos los que tienen más arriba. ¿Sería cuál? 10 por 20. Sería 10. ¿Qué otro tiene más? Ah, bueno, y esperen una cosa. Y el que tiene aquí la X, este siempre le vamos a poner más. Entonces va a ser 10 por 6. ¿Por qué? 40. Por 40. Y en el denominador ponemos todos los que son negativos, que va multiplicados. Entonces, 8 por qué. 8 por 20. 8 por 20. Y realizamos esto. ¿Esto cuánto da 60 por 40? 2400, ¿cierto? Sí. Sobre. O 20 por 8, ¿cuánto me da? 160. Estos dos se simplifican. ¿Y cuánto da 240 dividido entre 16? Uy, 240 y 16, da 15. Da 15. O sea que se van a demorar 15, ¿qué? 15 horas. 15 horas. ¿Qué tal? Esto ya hace parte de un tema que se llama, ya involucro más magnitudes, y se llama una regla. Es una regla de 3 compuesta. Compuesta. Porque ya tiene magnitudes directas e inversamente, ¿qué? Proporcionales, para los que quieran averiguar más sobre esto, ¿listo? Y ya, muchachos, entonces el lunes nos vemos para ver trigonometría. En 2 horas les explico trigonometría y listo. Terminamos todos los temas que teníamos que ver en este, supuestamente en este curso, ¿listo? Listo, profe. Entonces vuelvo, bueno, ¿tengo qué? Tengo 5 minutos para volver a tengo, explicar tengo el tema. 5 minutos, sí, para porque reanudé la grabación. Entonces, otra vez, el problema era el siguiente, miren. 10 obreros se demoran 6 horas en cavar una zanja de 20 metros de profundidad. ¿Cuánto demoran 8 obreros en cavar 40 metros de zanja? Entonces, lo primero que hacemos es colocar las magnitudes que estamos aquí teniendo en cuestión, que son obreros, ¿qué otro? Horas, ¿y qué otra magnitud tenemos? Y profundidad, ¿sí? Que es la distancia. Entonces llenamos aquí los datos, 10 obreros, 6 horas, 20 metros, ¿sí? Voy a borrar aquí, voy a borrar esto para explicarles esto. Bien. Ahora, ¿cuánto se demoran 8 obreros? O sea, 8 obreros, ¿cuánto se demoran X? Esto es X, ¿sí? En cavar una zanja de 40 metros. Entonces uno lo que hace es que separa en la columna que tiene la X.
que en este caso es esta. Y empezamos a mirar qué relación hay entre horas y obreros y entre horas y distancia, manteniendo la otra constante. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué relación hay? ¿Qué estas magnitudes, horas y obreros, cómo sería si la distancia de la zanja fuera siempre la misma? Pues entre más obreros, ¿sí? Pues menos horas se van a demorar cavando una distancia fija. Es decir, que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Pero si ahora mantengo la cantidad de obreros fijas y miramos las horas y la distancia, pues van a ser directamente proporcionales, porque entre más horas, pues la zanja que me van a hacer va a ser más profunda. Si tengo la misma cantidad de obreros, ¿sí? Entre más tiempo los ponga a trabajar, pues más profundidad van ellos a cavar. Entonces estas dos serían magnitudes directas. Y entonces viene aquí lo importante, y es cuando estas dos son inversas, entonces empieza con más, ojo ahí, siempre más, menos. ¿Sí? La de arriba más y la de abajo menos. Cuando son directa, se empieza al contrario, ¿sí? Menos, más. Y siempre a este se le pone ¿qué? Al que está con la X, un más. Y entonces ahora se colocan aquí en el arriba, para hallar la X, que es esta. Entonces, arriba multiplico todos los que tienen signo positivo, que sería 10, 6 y 40. Mírenlo acá, 10, 6 y 40. Y abajo coloco el producto, ojo, no le van a poner el signo que está ahí, el signo es para guiarnos solamente. Y abajo multiplicamos todos los que tienen ¿qué? Todos los que quedaron con menos, que sería 8 y 20. ¿Sí? Realizamos esto, simplificamos y llegamos a que estos señores, ¿sí?, se van a demorar 15 horas. ¿Mm? Esto tiene mucha utilidad, yo creo que esto es lo más útil para ustedes, estas reglas de 3, para de pronto cálculos de presupuestos o cosas así parecidas. ¿Mm? Y listo, muchachos, espero que les haya servido esta clase. Y en la siguiente entonces vamos a ver trigonometría y finalizamos los temas que teníamos para este curso. ¿Vale? Déjenme y les elaboro un taller para que puedan hacer el examen final, ¿listo? O ahí me invento si de pronto les pongo más bien unos punticos en el Moodle y contestan el examen en el Moodle. ¿Vale? Entonces que tengan buena noche, muchachos. Profe, una pregunta. Sí. Es que yo no tengo ningún taller hecho. Entonces, no sé si... O sea, ¿es necesario hacer los talleres? Sí, claro, los talleres, eso va para una nota que es la nota de talleres. Ah. Profe, ¿y cuándo es el plazo máximo para enviar esos talleres? No, yo creo que ya tienen que empezar a llenar. Yo no les pongo fecha, pero acuérdense que el 5 yo entrego notas y yo creo que ya en 15 días ya empezamos a calificar. O sea que para el lunes deberíamos tener todo lo de geometría y matemáticas. Para el lunes y en el transcurso de la otra semana ya deben estar, digamos que teniendo su carpeta al día. ¿Sí? Ah, listo, profe. Y, profe, en Moodle aparecen todas las tareas que usted ha puesto a lo largo del semestre, ¿cierto? No, yo no subo nada en el Moodle porque hay un problema. Y es que como el Moodle pone, uno tiene que ponerle una fecha a las tareas. No, o sea, las tareas que usted pone, no la entrega. Yo subo los apuntes, o sea, en cada nota de clase, si dejo una tarea, queda aquí pegada abajito. Ah, listo, profe, gracias. Vale, en las notas de clase sí. Pero como tal que usted vea en el módulo tarea, no sé qué, no. ¿Mm? Vale. Bueno, muchachos, entonces los dejo. ¿Vale? Listo, profe. Chao, se me cuida. Chao, vale. Profe, muchas gracias. Vale, gracias por asistir, muchachos. Pero están como muy callados. No se le olvide mi punto, profe. Están como callados. Ah, bueno, la próxima clase me dice, ¿sí? También se me olvida. No se te olvide, lo que pasa es que me toca aquí abrir el archivo. O ya ahorita te lo pongo, es Jean-Paul, ¿no? Listo. Bueno, profe, ahí. Se me cuida, profe. Chao, gracias por la clase. Chao, que les va bien, muchachos. Chao, profe.